Vale, puzzle completado. Por esto es trampa. Aquí falla algo. Ah, es verdad, hemos completado ya las 4 pruebas. ¿Qué me han dado, por cierto? Me han dado un rock candy tal cual, simplemente. Esperaba un arma para Geno, pero oye. Hola, ahora son 2 puertas. Este es el castillo de Smithy. No se permiten los intrusos. Batalla, vale. Este es un mini jefe. Es el típico mago. Ah, es el mago que nos está invocando todos los enemigos, por esto antes. Y deja de pegarle a Bowser. Mierda, tengo otro arma distinta. No me acordaba del tiempo que había que darle. Voy a pegar un abrazo grupal, así fresco. Acá le tengo un hueso, un huevo de Yoshi. ¡Ah! Ha fallado encontrar a Yoshi. ¡Ups! Magikoopa se está escondiendo. Creo que tenemos que matar a eso antes que matar a Magikoopa. No puedo apuntar a Magikoopa. ¡Oh! Mira qué taladro con él. ¡Hala! Venga, Beach Slab. ¿Te vas a morir? Bien. Pégale tú mismo, Peach. Oh, coño, 100. No tiene nada de defensa. Nah, entonces Mario le quita 400. Willy Wisp. Ah, dime que le atacas. Ah, no, a Mario no. Uf, quita. Respétame ya, coño, que soy Bowser. Vale, perfecto, bien. Vale, estamos a punto de completar la parte de... la parte del castillo de Bowser. Anda, mira, se ha hecho bueno porque le ha cambiado de color. Bueno, bueno. Seguidor de Bowser. ¡Magikoopa! ¿Cuánto tiempo? ¿Dónde estoy, Bowser? Hola. ¿Dónde has estado? Creo que he vuelto al castillo de alguna forma, pero bueno, creo que me han lavado el cerebro o algo, como si fuera tan fácil a un supuestamente mago superpoderoso lavarle el cerebro. Bueno, no puedo recordar nada. ¿He hecho algo malo? Tampoco pasa nada. No ha pasado nada. Digamos que lo hemos puesto detrás nuestro. O sea que, bueno, nos olvidemos del asunto. Ha sido bueno encontrarme a un leal Copa Trooper como tú, que te acaba de intentar matar, pero oye... ¡me alegro! Parece que tienes nuevos troopers ahora, ¿eh? Pero mi magia aún te puede ayudar. Mira lo que puedo hacer. Mira esto. Okalakupua. ¿Eh? ¡Oh! ¡Ah, Dios, es verdad! Este cofre mágico nunca se vacía de monedas. Así que puedes pegarlo todo lo que quieras. ¡Hala, venga! Ábrete la cabeza. Ah, también me puede curar vida y magia, así voy a hablar con él. Oye, mira, pues vamos a redondear las monedas para arriba. De una en una salen las cabronas, pero oye, media hora me pienso tirar aquí. Puedo comprar nuevas cosas a Croco, pero... ah, no, pero Croco volvía a salir, me parece. Hasta que no tenga el... oh, no, me faltan 99 todavía. Ah, que le den. Recupérame la vida, anda. Muchas gracias. Ahora, ¿izquierda o derecha? Bueno, es decir, izquierda o derecha mientras yo lo sigo pegando a esto. Izquierda o derecha, es decir. Yo voy a seguir aquí a lo mío. Derecha, derecha, derecha. Vale, parece que hay muchas derechas. Ay, mira, 944. Vale, suficiente. Vamos para allá. Oh, mira, son de estos. No se puede correr mientras pegan al suelo, pero va, tampoco hace falta. Oh, ups. Me da la manía de querer saltar encima, y no hay que saltar encima, hay que esquivarlas. Dos.
Vale, bien, cantidad razonable de daño. Venga, Mario, vale ya. Vale, ya está terminado. Esto es que cuesta un huevo matarlos. Quieto, no. Joder, no puedo esquivarlo por el lado. A pegarle a esto, tiene más vida. Ah, mira, Bowser está mandándolo a la puta mierda. Me parece bien. No sé por qué estoy intentando pegar con Peach. Vale. Bueno, malo ha subido. Tengo que recordar salir corriendo ahora inmediatamente en cuanto termine la pelea. Para que no me dé otra puta bomba de los cojones. Uno de cada cosa y de Pou, pues tres. Pou especial, Pou. Vamos a darnos prisa que ya son. ¿Qué hora es? Ya son las 7 y 20. Ah, no, son las 6 y 20. Me estaba flipando. Yo digo, coño, han pasado aquí 3 horas y no hemos hecho nada. Creo que hay mucha estrella, así que estrella será. Y me voy, me voy, me voy, me voy, me voy. Estúpida. Lo puedo saltar. Esta ya no ha querido reaccionar el mando. Es que no me dejan saltar mientras están cayendo. Mientras acaba de caer un chomp. Sí, un chomp se llamaban, ¿no? Creo que eran chomp. No. No, un zwomp. Chomp eran los otros. Chomp eran los chomp cadenas. No sé por qué intento atacar con... Lo que da Lucky que hace esta defensa y ataque y todo eso... Es durante la batalla... No, es durante la batalla. Durante la propia batalla. Eso es... Coño, este es más grande. A ver, déjame pasar. Es solo, las cosas estas de Lucky son solo ante la batalla. Vale, vamos a curarnos por ningún motivo en particular. Salvo porque aquí me parece que había un jefe. Ya está. Mario curado. De repente, mirad lo que hemos tardado en llegar a la sala que llegamos al principio del juego donde estaba Bowser. Hemos tardado infinito. Bueno, risa malévola... ¡Ah, Dios, este tío! Así que eres el notorio Mario. Estoy impresionado que hayas llegado tan lejos. No pensaba que pudieras. Es un samurái. Bueno, este es el final del trayecto. Tienes que enfrentarte a mí. En guard. En guardia, es... No sé por qué dice en guard si es un samurái con todas las de la ley. No, no parece un espadachín francés. Bueno. Aquí sí que tenemos que enfrentar... Se llama Boomer... Otro nombre parecido a Bowser, o Bowyer, Boomer, todo tiene algún nombre parecido. Bueno, no puedo atacarle esta vez a las lámparas, aunque ahora sería más fácil porque directamente están colgando de Shy Guys. O sea, no puedo apuntar a la cuerda como podía contra Bowser, directamente es nada más que a este. Pero no tiene mucha complicación, es enfrentarnos a otro jefe genérico. Bueno, quita vida, pero tampoco una cosa exagerada. Me esperaré un poco para usar la cura de Peach, ahora mismo tampoco hace falta. Ha dado lag, parece, por lo visto. Pero ese es el jefe final, ¿qué va? Si ya os digo que este va a ser un live stream largo. ¿Os ha parecido un live stream largo hasta ahora? No. Aún queda bastante, se acaba de subir el valor, me parece, o el... se ha vuelto azul. Esto no lo recordaba. Voy a curarme, solo por eso. Me parece que ahora tiene más defensa. Creo que no cambiaba mucho más, si no recuerdo mal. Algo menos parece que le quito, pero tampoco una exageración. No me quita una puta mierda. Creo que ha subido la defensa y bajado el ataque o algo así.
¿Cómo? Pitch la quita 76, no la... Vale, tengo un ataque que mata de una. No pasa nada. Dime que tengo Pick Me Ups. Tengo Pick Me Ups. Y le he dado al botón equivocado. ¡Oh! Me han dado uno gratis, cojonudo, ala. No has hecho nada. Le quito más, pero él también me quita más. Debe ser una... O simplemente es que es estúpido y ha hecho algo que no sirve para nada. Pero juraría que... Que le quito más vida que antes. No mucho más, pero... La leoparda. ¡Oh, Dios, no! El... Espérate, que, los... que sobreactúa la muerte este tío. ¡Ah! ¡Esto es absurdo! ¡No puedo ser derrotado por ellos! ¡No dejaré que esto ocurra! ¡No caeré en batalla! ¡Ah! ¡Ah! ¡Muero! Me está dando un ataque. Espérate, Mario, ¿qué coño haces? ¡No necesito tu simpatía! ¡Soy un soldado! ¡Estoy preparado para irme! ¡Vámonos, Chandelijo! ¡Chandelijo! ¡Yo! No sé por qué le ha pegado. ¡Nos vemos luego, críos! ¡Ea! ¡Boomer! Apenas nos conocíamos. ¡Oh, pobre Boomer! Pero no hay que preocuparse. Una pequeña caída no te va a hacer daño. No sé por qué le echan tanto cuento. Bueno, Mario. Te llevaré hacia la cima del castillo. Podías haberlo hecho antes. Pero bueno. Tenemos que correr hacia el lugar indicado. Ahora me ayudas, pero antes no. Agarrado fuerte. Esto no tiene ningún sentido. Y vámonos. ¿Por qué bailan? O sea, si querían dar la impresión de que está cayéndose. De que va tan rápido que están a punto de caerse. No tenéis que haber puesto esta música. Y esos movimientos tampoco. Torito. Mira cómo bailan, macho. O sea, ¿quién se va a creer que esto es... ¡Ah! ¡Nos caemos! Bueno, siguiente parada del piso superior. Por favor, abroches los cinturones y... Espera un momento, no hay cinturones. Ah, pues seguir bailando. Ah, no, no, pues ahora ya no. No me acordaba que te daban la experiencia aquí al final del todo. Pensé que ya me la habían dado. ¡Exor! No. Ah, bueno. El ojo está protegiendo a Exor. Ah, esta música de jefe mola. No es Smithy. Smithy es otra persona. Pero todo el mundo, cuando veis la intro del juego y veis caer la espada de Exor, todo el mundo piensa, coño, eso es Smithy. Ya que todo el rato hablan de Smithy y a Smithy no se le ha visto en ningún momento. Lo único que se ha visto es la espada esta. Vale, tenemos... ¿Qué ojo estaba protegiendo qué? Creo que Exor es la cosa de arriba y hay que pegarle a los ojos primero. No me acuerdo, vamos a empezar a pegarle por el izquierdo. Le quito vida, es una buena señal. No me quito una puta mierda, eso es una buena señal también. Aurora Flash, esto puede que no sea una buena señal. Ah. Vale, vamos a hacer una cosa. Coño, deja de atacar a Mario. Gracias. Mario al ojo izquierdo, Bowser al ojo derecho. Peach, curar. Sobre todo despertar a Mario. A la guiscarle en el ojo, que es lo peor que puede pasar. Seguramente Mario termine con su ojo antes que Bowser. Lo malo es que el cabrón tiene muchos ataques de área. Hola, no me hagas la estrella oscura, hijo de puta. Tiene la estrella oscura de Kulex. O sea, que hay que tener cuidado con el desgraciado este. Que quieras que no, es jodido. O sea, no es Kulex, pero coño. Quita. Ya os digo, hace la estrella oscura que me mata a un personaje de una, salvo que sea Peach, que está cheta. Creo que deberíamos centrarnos en el mismo ojo, tal vez. Tal vez esta estrategia no esté siendo la mejor. Aunque, vale. La protección de Exor se ha ido a la mierda. Creo que con Mario pegaré a Exor y intentaré quitarle el otro ojo, de todas formas, con Bowser. Es que no recuerdo cómo iba el jefe exactamente, cómo funcionaba. Peach, cúrales, por el amor de Dios. Casi tiene que usar un Kero Cola, que cura todo. Neosquid. ¿Eso es la boca? ¿Por qué se llama Neosquid, la boca? No sé, tú, Bowser, sigue pegándole al ojo.
Ah, mira. Le he quitado la otra protección que no sabía que tenía. Ahora, ¿le pego a la cosa de arriba o le pego a la boca? Le pego a la boca. Es nuevo y debe morir. ¿Va a durar mucho? No lo sé. El live stream sí va a durar mucho, porque esto... Esto que parece el jefe final no es el jefe final, ¿eh? O sea, no flipéis. ¿Por qué estoy pegando con Peach si tengo a la gente con poca vida? Me cago en todo. ¿Puedo arriesgarme un turno más? Ah, qué cojones. Peach puede revivir cuando quiera. ¿Se muere la boca? Eso tiene pinta de boca muerta. ¿Sí? Cojonudo, vale. Ahora no me puedo atacar una mierda. O sea, voy a curarme todo lo que pueda. Creo que cuando le quite cierta cantidad de vida... Ha vuelto a abrir los ojos. Tiene protección otra vez. No debería gastar el Rock Candy, o tal vez sí. Voy a hacer una cosa. Tengo un objeto que es el Rock Candy. Debería tener unos cuantos. Dos. Tampoco son muchos. Pero voy a gastarlos porque creo que le quitan 200 a cada parte. Que mientras Peach no puede quitar nada de vida, pues con eso ataca algo. Vamos a volver a quitar los ojos para poder atacar a Essor. Oh, coño, qué rápido. ¿Me merece la pena usar un Saipon contra él? A ver si hace algo. No lo quito demasiado. Voy a ver si puedo romper los dos ojos otra vez y mientras con Mario irle pegando a Exor, a la parte de que es Exor. Joder, ha vuelto a abrir la boca. A ver, Peach, vamos a hacer Psybomb, aunque no sé si merece la pena. Vale, bien, no, sí, ha merecido la pena. Ahora, ¿a la boca o a él? Voy a pegarle a la boca, porque yo creo que la boca me hace ataques. En la propia parte de arriba no me hace nada. Mierda, está volviendo a abrirlo todo. Creo que me voy a centrar en Exor. Me voy a cargar los ojos y me voy a centrar en Exor la próxima vez. Un último Side Bomb, porque después del jefe me va a recuperar todos los puntos de magia, así que me da igual. Ahí está, con la boca abierta, perfecto. Curar a Bowser. Gumball. Ah, ahora es verdad, tiene un ojo abierto todavía. Los ojos me atacan, pero también lo de la protección esa, no sé qué coño es. Que es cuando me cargo los ojos. Voy a ver si con Buxer me cargo el otro ojo. Joder, no se quiere morir. Vale, ahora está... Ah, vale, creo que ya lo he matado. Y... nos acaba de comer. Y que nos coma es el final de... del jefe. No nos ha dado monedas, es un egoísta. No llega a morir en sí mismo, nos tira hacia un universo paralelo porque sí. Maligno, evidentemente, si no, no tendría gracia. ¿Sabes a dónde lleva esto? Sí, al jefe final. Parece que Exor es el contacto entre dos mundos. Porque sí. En otras palabras, me lo acabo de inventar. ¿Qué te parece? Si seguimos este camino, encontraremos a Smithy. Así que, ¿qué es lo que nos detiene? ¿Tú, que estás en medio? ¡Espera un momento! Vamos a ver si lo he entendido. Yo solo me he unido para recuperar mi castillo. Así que no me llevaréis a esta estúpida caza de... ¿cómo se llame? Esto es hasta donde voy a llegar. No voy, voy a reunir a mis tropas y reconstruir el castillo. Y tú, Mario, eres un miembro oficial de la Copa Trupa, así que tienes que ayudar con las reparaciones.
Sabe reírse, Geno. Eres de madera, no eres un niño de verdad. Cállate. Bowser, estás totalmente está. Joder, te estás equivocando totalmente. Estás perdiendo el. No estás prestando atención. Eres un mongo. ¿Qué? Calla que te voy a sacar. Es de madera. O sea, le está diciendo, te voy a quitar el relleno. El relleno es. Los osos de peluche tienen relleno. Los muñecos de madera no tienen relleno. Pero bueno. No, piénsalo, Bowser. Si la espada continúa al castillo. O sea, no, si la espada conecta los dos mundos. Sí. Aunque derrotemos a Exor. Aún habrá otras bestias que le seguirán. Si tu castillo está justo en la entrada de su mundo. En otras palabras, volverán. ¿Es eso lo que quieres? Bueno, pensándolo mejor. No. Más cosas, más armas, volviendo a mi castillo y mi privacidad. Ah, eso no es bueno, de hecho es una puta mierda. Pero no puedo ser amiguito de estos cretinos. Tengo una imagen que mantener. Bueno, tengo una idea. Nadie insulta a la Copa Trupa y se va con ello. Tengo un hueso que coger, bueno, tengo un desafío con este Smith, y sí, voy a enfrentarme a él, etcétera, etcétera. Vamos, Mario, vamos a enseñar la lección. Ajá, soy tan listo. Parece que estamos todos juntos y tal. No se iba a ir Bowser justo al final, sería una putada. Vale, a ver. Ah, no, pensaba que me podía tirar por aquí. De todas formas, puedo salir directamente de la espada si salto aquí. O sea, si hace falta comprar alguna cosa, aún la puedo comprar. Creo que voy bien. Razonablemente bien. ¡Que le den! ¡Vámonos! Uy, esta música es chunga. Ah, no me gustaba esta... Ah, salta, 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 salta... Todo el día. Croco me vende armaduras, ¿pero dónde coño está Croco? Croco pensaba que tenía que haber salido otra vez en el castillo de Bowser, pero no lo he vuelto a ver. ¿Vuelvo al castillo de Bowser? Por si acaso. Nuevas armaduras. Pero está en el castillo de Bowser, responderme esta pregunta. Voy a volver solo por si acaso. Tras derrotar a Magikoopa. O sea, tenía que haber vuelto para atrás. ¿A quién se le ocurre volver para atrás? No, a ver, vuelve ahí. Vale. Voy a volver solo por si acaso. Castillo de Bowser. Dime que no tengo que matar a más enemigos de mierda. Sí. No, no quiero enfrentarme a vosotros. Pasando. ¿Cómo que no puedo correr? Ellos sí pueden, pero yo no, ¿no? Tócate los huevos. Cojonudo. Creo que podía haber elegido otra. Me cago en... Ya verás cómo no me dejan correr, pero ellos escapan. No puedo correr. Ese corre. Ese también corre. Ese también corre. Bien. Genial. Creo que podía haber elegido el punto de entrada antes de entrar. Hijos, dejarme, vale. A ver. Vista Hill, Bowser Keep Gate. Sí, pero me vuelven a tirar aquí. ¿Tengo que recorrerme el castillo otra vez hasta llegar a las 6 puertas? Mierda. Joder, eso no es bueno, la verdad. Vamos a intentarlo, ya verás cómo todos los enemigos del puñetero juego van a salirme al paso y no voy a poder... Te pienso pegar, paso de huir. Joder, ahora se han multiplicado. A ver. Vamos a seguir el camino de los Goombas. Buena, 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 buena. Quieto. Buah, ya ni recordaba esta parte de aquí. Bowser, no acaban de llegar y ya los ha mandado a la mierda.
Voy a ver si los mato con Ultra Jump o algo. Y al que no los mate seguro que lo espanta Buser. Mierda, he fallado. Dios, no he quitado nada. ¿Para qué atacar siquiera si van a huir? A todos. Los ha espantado a todos. Pero, aún así los cabrones... Oye, por aquí no me... Ah, sí, sí, que vine. Me aparecen... queriéndome hacer la... Uf. Ah, mira, Croco. Te está buscando a ti precisamente. Voy a guardar. Ahora a saber qué camino tengo que hacer para volver hasta allí. ¿Necesitas algo? Tengo, sí, tienes objetos. Me vende la misma mierda de antes. Me vende los mismos pantalones de fuego y todo eso. Tiene que aparecer en otro lado porque yo recuerdo haber visto a Croco en otra parte. Venga, hombre. No tendré que repetir esto otra puta vez. No te vendía. Sí, pero... Ups, me he equivocado. Pero sería en otra parte, sí, pero ¿dónde, coño? Voy a intentar hacer las pruebas que no hice, a ver si me lo vende ahí. ¿Qué me ayudaba aquí? Los Sky Troopas. La tercera pieza era en Star... No era en Star Hill. ¿Dónde era la puta tercera pieza? El Sensei de Jagger, Jinx... ¿Cuánto tiempo estaba esperando? ¿30 minutos? Sí. ¿A qué le gusta transformar a la gente? O sea, a Bellamy le gusta transformar a la gente en... Scarecrow, sí. El chef de Marrymore, Torte... Johnny le gusta... No, no sé, lo he hecho al azar. ¿Qué tienen Kulex, Jinx y Goomba en común? Kulex, Jinx y Goomba, ¿qué tienen en común? ¿Un Goomba que tiene en común con esos dos? Ah, bueno, viven en Monstruo Town. ¿Quién es el compositor famoso? Toadovsky. Sí. Mierda. No puede hacerlo todo. 4 y 5 no he hecho, ¿eh? Espérate, 4 y 5 no he hecho. Hice 2, 3, 1, 6. 4 y 5 me faltaron por hacer. Si podéis mirar a ver, si tenéis alguna guía o algo así, mirar a ver dónde... Dónde estaban... Dónde estaba el este, macho, el que te vende los objetos. Supongo que estará al final de alguna de estas rutas, a ver si sabéis en cuál. Cuarta selección, equipo, dos acertadas... ¿De qué se encarga Ginopio? De In, vale. El escultor famoso era Garro. Bien. De colores el este rojo. ¿Qué hacía Toadstool cuando fue atrapada por Bowser? Pues mira las flores como una tonta. ¿Cuánto cuesta un Female Beetle? Uf, una moneda. Vale. Y esto no. Una zanahoria. Vale, bien. Mira a ver si está en la 4 o en la 5. También sería casualidad, macho. Estoy volviendo atrás o no. Contar barriles otra vez. Venga, rápido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ya he acabado. Así son los mismos, 15 y 44, como la otra vez. Vale, 20 segundos, 1, 2... Oh, son distintos. 1, 2, 12. ¡44! ¡Mierda! Pues 45. ¡Mierda! Debían ser 46 y me he perdido dos barriles por ahí en la puñetera cuenta.
Ah, la puerta de la izquierda de donde está Magi Koopa. Joder. Pues nos hemos quedado sin Croco, lo siento mucho. Nos hemos quedado sin Croco. Porque yo no voy a hacer otras cuatro pruebas aquí, como comprenderéis. Vamos a tardar un huevo de tiempo para hacer las cuatro pruebas. Porque por no haber entrado a la izquierda en el... en la selección esa. Es que ahora tener que volver a hacer esto otra vez es un coñazo. A no ser que hagamos las dos de puzzles y las dos de plataformeo sin hacer las de las batallas. Pero me parece que ha cambiado esto de sitio. Me parece que ha cambiado todo de sitio. A ver. Ah, bueno, espérate, las pruebas clásicas estas. Es que tengo que repetirlo todo, lo siento mucho, pero me parece que no, ¿eh? A ver, a 21. 1, 2, 3, 4. 5, 6. 7, 8, 9, 10. 11. 12. 13. 14. 15. Faltan... 18. Está en 18. Es a 21. 19, 20 y ya está. Debería quedar una. Vale, ya está. Ah, este tío no lo he hecho bien, pero él tampoco. O sea que... Interruptores. Vale. Ups, no, no quería ver la explicación. Bla, 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 bla. Vale, probablemente... vamos a ver. Me estoy dando cuenta de la forma mejor de hacerlo. Que es... esta de aquí. Congratulate. Ah, sí, sí, sí. ¡Ah, no! Esto ya recuerdo por qué no lo hice. Por esta parte de aquí. Solitario de las pelotas, efectivamente. Esto tiene que tener alguna... alguna lógica, pero no se la encuentro. Saco esto aquí. Esto lo estoy haciendo totalmente al azar, por si cabe alguna duda. Ahí la jodo. Creo que la he jodido ya. Creo que no hay nada que pueda hacer. Podría patear esta bola para aquí atrás, esta para aquí abajo. Y se quedarían dos bolas aquí separadas y aquí tres, que no, no sé. Espera, 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 espera. A ver si que puedo hacer algo. Se acabó. La he cagado. Puedo pegarle la pata... Coño, espérate. Por... Se me van a quedar dos putas bolas. Se tiene que quedar una. No hay forma de que vaya a hacer yo esto. Lo siento mucho, pero no. Lamentándolo mucho, lo siento, pero nos quedamos sin los objetos estos súper buenos del Averno. Puto Croco, teletransportándote que yo no sé. Y ahora toco el para atrás, claro. Mierda. Pues nada, no voy a tener los mejores objetos, pero algo haré. Vale, Tofan no es AU. Tampoco hay tanta dificultad, estúpidos plataformeos. Soy un Goomba.
Vale. Ah, mierda. Ahora sí. Hemos perdido un tiempo valiosísimo ahí. Vamos a entrar ya directamente.